Hola, hola, soy Jessie Angie y estoy enamorada de los perfumes, pues en esta ocasión voy a presentarles a 212 Heroes de Carolina Herrera. Así que bueno, antes de continuar con el video, quisiera la verdad decirles que interaccionemos, qué piensan de esta fragancia, entonces no se olviden dejármelo saber acá abajo en los comentarios. Y si les gustó el videito, dejarme su super like, que eso nos ayuda a crecer muchísimo. Y antes de que les describa la fragancia, miren nada más esta hermosa forma de patineta. Miren nada más esta belleza. Amo, amo su botella. Para empezar, este toque espejado. Yo sé que el precio es limpiarla todo el tiempo porque se quedan los deditos al tocarlo, pero no importa, yo pago ese precio porque... ¡está hermosísimo! Nunca pensé que crearían una botella así. Obviamente, ¿no? Hay algunas personas a las que no les ha gustado, se respeta, no hay problema, no pasa nada. Pero a mí me ha encantado. Tranquilamente esta botellita se para así. Entonces es hermosísima. ¿Saben qué, chicas, chicos? Esta fragancia, la verdad, me recuerda un poco a Wanted de Azzaro, que les estoy dejando la imagen acá. Justamente por ese toque frutal. Si bien Wanted tiene ese toque de la manzana verde, ¿sí? Les cuento que esta pera que se siente acá es artificial, pero que tiende a virar un poco a manzana verde, ¿sí? Para mí, eso es lo que reaccionó en mi piel por si acaso, así que les estoy comentando. Justamente me evoca a Wanted. Por ese toquecito frutal, ¿sí? En la salida se siente bastante refrescante gracias a la ayuda de ese jengibre. El jengibre, la verdad, no es rasposo, no es un jengibre muy irritante como en otras fragancias lo suele ser. Acá está excelente, les diré, súper excelente. Me encantó, me fascinó, ¿sí? Y ahora yo sé que me van a preguntar, ¿y Jess, qué es de la nota de cannabis? ¿Realmente se siente? ¿Es fea? En la salida se siente, y les digo, las 3-4 primeras horas es donde se siente más esa nota, por lo tanto a ese toquecito frutal que se llega a sentir hay un soporte herbal en la fragancia. Y a manera de aclaración, un puntito informativo, si quieren decirlo así, les comento así rapidito. Hay algunas personas a las que les da miedo comprarse fragancias con cannabis en general, no solo esta, cualquier fragancia que tenga cannabis, no, yo no quiero, no me arriesgo, no... No les estoy diciendo que son las más deliciosas del mundo, pero sí les digo que las prueben, porque en las fragancias simple y sencillamente entran los terpenos de la planta, que es lo que le da el olor característico. Entonces, para que esa nota en específico esté en una fragancia, ¿qué hacen? Hacen una destilación por arrastre de vapor, y como esas fragancias son súper volátiles, entonces uno está completamente seguro de que solo arrastró terpenos. Olvídense de los alcaloides y demás, nada que ver, simplemente son los terpenos los que están dando esa fragancia herbal, ¿sí? Entonces, al ser volátiles, a las 3-4 horas ya como que pierden un poco su brillo, pierden un poquito su intensidad, ¿sí? Pero les cuento que cuando la fragancia ya está un poquito, ¿qué les digo? Un poquito avanzada, termino sintiendo unas ligeras maderas, sí, pero muy ligeritas, mentoladas. Díganme loca lo que sea, pero yo sospecho que es la combinación del rastro de los terpenos de cannabis que quedan mezclado con el almizcle, que le da ese toquecito mentolado a las maderitas. Pero ya cuando la fragancia está casi por apagarse, díganme loca una vez más, pero me recuerda a Classic de Jean-Paul Gaultier. Ok, no les estoy diciendo que sea igual, pero hay ese toquecito polvoso en la fragancia, pero no es un polvoso pesado, es un polvoso ligero, riquísimo, bastante agradable. Lo que a mí, o sea, en todo el desempeño que tuvo esta fragancia en mi piel, yo la puedo catalogar como unisex, pero es una opinión bastante personal, ¿sí? Ustedes saben, está catalogada como masculina, pero no, o sea, tranquilamente podemos utilizar todos esta fragancia. Es una fragancia que, criterio personal, tiene un rango etario bastante amplio. O sea, el eslogan es Forever Young. Y justamente, Forever Young, ahí está el título, ahí está todo, ahí lo dice todo. Ustedes pueden utilizar esta fragancia cuando ustedes quieran
Definitivamente, para las fragancias no hay edades, entonces esta fragancia nos está diciendo eso, por si acaso. Así que bueno, les cuento que tiene una fijación bastante buena en piel, porque ustedes saben que de las muñecas, pues la fragancia se esfuma así rapidísimo. Pero les comento que la de platos me lavé las manos todo y la fragancia aún persistía. Obviamente perdiendo un poquito su brillito, porque es normal, ¿no? Le llega jabón, detergente, qué sé yo. Pero mantiene, o sea, se queda así mordiente en la piel. ¡Mi anillo! ¡Ay, no! Este anillo ya, no sé, creo que mis dedos adelgazaron, nos está bailando. Bueno, entonces tiene la verdad una fijación excelente en piel. Estaba escuchando que otras personas tienen una fijación moderada. De hecho, todo el desempeño que yo les voy a decir que a mí fue bueno, las personas dijeron que es moderado. Y justamente es eso, ¿no? La variedad de pieles que hay, los pHs que tienen, el tipo de alimentación que tiene cada persona para que una nota resalte más que otra. O sea, influye todo, chicas, chicos. Ustedes ya saben eso. Pero les cuento que en mí tuvo una duración buena. ¿Qué me pasó? Las primeras 6 horas... tuvo esa estela que se sentía, esa proyección, y al menos si ustedes se atomizan como yo, o sea, harto, esta fragancia anuncia tu llegada, ¿sí? Ahora, después de esas 6 horas, más o menos, hasta las 10 horas, que ya la fragancia se estaba apagando, no estaba a ras de piel, pero tampoco ya tenía el desempeño de antes, ¿sí? O sea, ya su desempeño de lo que estaba bueno a las 6 primeras horas bajó a moderada. Y después de esas 10 horas ya está a ras de piel, ¿sí? A ras de piel. Entonces yo les digo que esta fragancia tiene un excelente desempeño. Les digo excelente para mí, en mi piel. Pienso que es un lanzamiento bastante acertado que todos podemos disfrutar, todos. Y realmente todos podemos disfrutar de esta fragancia. Así que bueno, coméntenme cómo les fue. Pero yo les recomiendo bastante utilizar esta fragancia en primavera y verano. Les digo, este anillo. Ay, qué barbaridad. Ya, bueno, les digo, o sea, pueden utilizarlo en primavera, verano, esos días que son calurosos, esos días que nos exigen fragancias refrescantes o fragancias que nos suban ánimos, pues esta es una fragancia perfecta, ideal. Aparte de que yo la veo bastante versátil, o sea, ustedes podrían utilizarlo para ir al cine, por ejemplo, una salidita casual, ir a tomar un cafecito heladito, lo que ustedes quieran, utilícenlo cuando ustedes quieran, es súper divertido, es una fragancia alegre, realmente da esa, ¿cómo les digo? Esa primera impresión de alegría, frescura. Entonces, coméntenme, chicas, chicos, cómo les fue con esta fragancia, no se olviden entonces dejármelo en comentarios para poder compartir opiniones y así ver cómo fue el desempeño en esta fragancia. Así que bueno, con esto terminamos este videito, entonces les deseo un excelente día. Les mando muchos abrazos, muchos besos y hasta la próxima.